nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza, aquel que por acción del Espíritu Santo nos colma de alegría y de paz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Ante el sabijío misionero, Jesús advierte a sus seguidores, a los que envía de dos en dos, a que la tarea es desbordante y que hacen falta más hombres y mujeres generosos que también, abandonándolo todo, asuman la misión. Que lo esencial de esta tarea será llevar la paz de Dios a cada ciudad, a cada hogar, al corazón de cada persona. Y entre tanto, nos animamos en la oración. Jesús nos pide que roguemos a su Padre para que envíe más trabajadores, más personas que aceptando la vocación respondan con generosidad, más personas que habiendo decidido una determinada vocación perseveren en el discipulado, más personas que por su testimonio gozoso de ser misioneros enviados del Padre hagan atractiva la llamada para muchos más. Que en este tiempo misionero que hemos iniciado hace un par de días, podamos nosotros, especialmente en este octubre, ser auténticos misioneros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos anime en la oración, especialmente por más misioneros, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.